Hoy difusión del fútbol femenino, vinieron las chicas con muchas ganas de hablar. Celeste Ledesma, Meca Brondino, Manuel Cordal de este lado, ¿cómo andan? Hola, Manu. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Linda pilcha. Lindo indumentario. No, está bueno de tener indumentaria deportiva. Me parece que hace más profesional el proyecto, sea equipo que sea. Está bueno porque nos identifica como club y todo. Es muy lindo. ¿Todo bien, Meca? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, el agradecimiento vino de Córdoba usted para la nota. Sí, bueno, así eso es muy importante para la difusión de todo el fútbol femenino. Vamos a hablar un poco de los inicios de cada una. Meca, ¿en tu caso? Yo empecé en Racing de Córdoba. Estuve varios años ahí. Luego tuve la invitación de Cele para ir a Atlético Carlos Paz. Sí. Tuvimos un año ahí. Luego tuvimos una invitación para jugar en Liga de Punilla. Jugué en Sportivo Brasil, la Vizca. La famosa María Verde. Sí, sí. Ese año tuve la oportunidad de ser convocada para la selección de Punilla. Jugué ahí también. Y luego quisimos volver en Liga Cordobesa. Y estamos actualmente en Defensores Central Córdoba, pero con un proyecto llamado Integral Fútbol Femenino. Celeste. Bueno, yo. Prontuario, varios equipos. Creo que mínimo me quedo cinco, me quedo corto. Sí, más o menos, sí. Bueno, empecé de muy chiquita en Rivadavia, en el Sala, cuando tenía 8 años. Bueno, y después dejé un par de años el fútbol, digamos, compitiendo en clubes, uh-huh, por el tema que no permitían que jugaran las chicas con los varones. Sí. Me sumé al Club Carlos Paz hace ya 13 años más o menos, que se había iniciado un proyecto que no tuvo repercusión y se desarmó el grupo. Y después fui a instituto. Estuve 2 años en instituto. Antes de que se armara la Liga Cordobesa del Fútbol Femenino, también se desarmó el grupo. Y después vine a Atlético y ahí empecé y estuve fácil 6 años. Fui a Racing, estuve un año en Racing, uh-huh, en Racing de Córdoba, que me llamaron, me insistían y bueno, y fue una linda experiencia. Y después volvimos a Atlético, que volví con ella, Atlético un año, y bueno, también fuimos a Sportivo Brasil, que también fue hermoso, la gente, y también que pudimos llegar hasta cuartos de final con un equipo que era bastante nuevo, chicas que no habían tenido experiencia ni en cancha de 11, o que jugaban en cancha chica, fue muy lindo, y también selección de Punilla, que nos convocaron. Y bueno, y ahora este año que apostamos por Defensores Central Córdoba, va bien al proyecto integral, sí, de fútbol femenino, y nos asociamos al club Defensores Central Córdoba para representar y entrar a la Liga Cordobesa. Perfecto. Bueno, antes de hablar de ese proyecto, un beso inmenso para las dos, dice Daniela Macho. Ay, Danielita, Dani. La fotógrafa churra. Una genia, Dani. Sí, recién estuve con ella. Un saludo grande. Le mete mucha pasión, Daniela. Sí, también. Un beso, Manu. Siempre digo, muchas horas, todo. Sí, una genia. Un amor de persona. Sí. Aparte, tiene un carácter particular esa. Y transmite alegría, transmite paz. Siempre está de buen humor, no sé qué hace. Sí, siempre. Sí, una muy linda persona. Sí, la verdad la queremos mucho. Hablando de la Churro, ¿buen paso, productivo? ¿Les gustó su paso de ambas por Atlético Carlos Paz? Bueno, en tu caso, en Celeste, en 2 ciclos, 1 Meca. Mi experiencia fue buena, la verdad que sí. Era un grupo distinto, yo estaba acostumbrada a otro tipo de juego. Me tuve que adaptar a cómo trabajaban ellas. Pero fue bueno, digamos, el paso por las Azurras. Volvería en algún momento. ¿Sí? Sí. Es como una cuestión pendiente. Sí, volvería. Mirá. Bien. Sí, yo el primer paso, las primeras experiencias fue totalmente loca, porque también los primeros años quedamos arriba también terceras, estaba Belgrano, Talleres y nosotras, uh-huh, terceras ahí apostando, y fue muy bueno, y siempre lindas personas, la gente que venía, las chicas que jugaban, muy lindas personas, y te quedan muchas amistades. Después también el segundo ciclo creo que también podríamos haber dado un poquito más, pero no se nos daban los resultados. Pero sí, yo el otro día estuve hablando con Emi y le dije que
que en algún momento voy a volver al club. Volver, ¿con tengo que volver. ¿Rosolín? Sí. Ah, bien, o sea que puede que el año que viene las nombre como jugadores de Atlético Carlos Paz. El año que viene no, no sé, no. No, ahora juega en primera. Ahora juega en primera el año que viene. Luchamos no, este año para eso. Bien. Lo vamos a hacer. Perfecto. Yo también las quiero mucho. Besos, dice Danielita. Romina Brondino. Saludos a las chicas de parte de toda la familia Brondino. Las queremos. Ah, mi hermana. Besos, Brondinos. Ahí está. ¿Cuántos son los Brondinos? Somos 5 en total. Mi hermana también es jugadora del club Defensores Central Córdoba. ¿Comparten cancha? Así es. Y mi hermano, mira, es el arquero de la primera división de Defensores. También. Ah, full. Con mi papá, amarillo. Mi papá es el mejor 9 que hay. Muy bien. Mi mamá también. Ay, mi mamá también. Mi mamá también. Sí, sí. No le teníamos fe, pero en un partido que nos hacía falta un jugador, dijimos, bueno, la metemos a la mami. ¿Y? La metimos y dijimos, ¿dónde puede ir bien? Digo, la ponemos arriba, total. Que haga bulto, dijimos. ¿Sí? En la primera que tuvo, la paró de pecho, se dio vuelta, de volea, gol. Ah, se sorprendió, sí, propio y extraño. Sí, entonces, sí. Nos sorprendió y de ahí dijimos, bueno, la tenemos en cuenta para la próxima. Bien. Recién me decía el proyecto integral de fútbol femenino. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las ideas, proyectos a futuro? ¿Lo decís vos? No, vos. Bueno, es un proyecto que se basa en formar jugadoras a partir de los 5 años en adelante. Lo que actualmente no tiene la liga, que es toda la formativa de inferiores. Siempre se da un salto, digamos, que no hay inferiores, no hay reserva. Las jugadoras de 14 años pasan a primera división. Lo que hace este proyecto es formarla desde pequeña, darle su espacio, su tiempo, la adaptación. Y eso es solamente para mujeres. Tenemos a una jugadora que estaba en reserva y ha pasado a conformar el grupo de primera división. Y para el próximo año ya hay como 3 jugadoras de reserva que también le van a dar chance de jugar con nosotras. Y eso está muy bueno porque es algo nuevo, uh-huh, es algo innovador y que genera una unión de parte de diferentes clubes que también están sumando inferiores. Y eso hace que esto avance, que esto crezca. La verdad que es un lindo proyecto y que por eso decidimos apostar. Bien. A jugar. Y del Club Defensores de Central Córdoba le abrieron las puertas. Así es, estamos muy agradecidas con el club. La verdad no nos pidieron nada, nos abrieron. Muy agradecidas por dejarnos representarlo y creo que lo hicimos de la mejor manera este año. Bueno, antes que me olvide, un saludo grande a mi amigo personal, Ramón Choco Bazán. Saludos, Choco, sí. Sí, que seguramente debe estar en el taxi escuchando la radio, 103.1. Seguro, sí. Seguro debe estar acá abajo escuchando, sí, ¿no? Seguramente, Choco. Un abrazo, Choco. Gran persona. Sí. Ama el Sala. Oh, sí, re ama el Sala. Ama el fútbol directamente, el fútbol, sí. Ama el fútbol. Lástima que hinche taller, pero bueno. ¿Es usted pirata? Poquito. Pero la realidad indica que el pirata quedó afuera de la B Nacional, Celeste. Y bueno, eso lo hace. Cosa que pasa. Pero lo banco al pirata porque juega mi amigo Bruno Zapelli. Recién ahí que me acaban de avisar por WhatsApp, va con el número 10 titular, ahí en 5 minutos empieza. El pirata, ojalá que pueda ascender, sería lindo, sí, tener 2 equipos en primero. Estaría bueno. Y gran año deportivo porque obtuvieron el ascenso, fueron regulares en todo el año y van a jugar en primera temporada 2022 en Liga. La verdad que sí, yo re sorprendida porque este proyecto también tiene muchas jugadoras que no habían jugado Liga. La mayoría no ha jugado Liga y hay pocas también que han tenido, pero un paso breve. Jugás. Pues uh-huh. Son chicas jóvenes, no hay chicas de avanzada edad, somos muy pocas las que tenemos bastante experiencia, digamos, en Liga. Y sí, re sorprendidos con el avance que tuvimos. Sí, empezamos la primera fecha, la segunda, la tercera con tropiezos, pero creo que también el parate nos sirvió para darnos cuenta para qué estábamos, para que las chicas se den cuenta que pueden dar más. Uh-huh. Y yo creo que por eso fuimos campeonas. También por la humildad, por la unión del grupo, que es un grupo hermoso. Es un grupo tremendo. Yo pasé en tantos equipos y es la primera vez que encuentro un grupo tan lindo,
tan unido. Me tocó ser la capitana de este equipo y tenemos unos valores muy lindos y aunque estemos perdiendo, aunque estemos empatando, aunque no nos salgan las cosas, es un apoyo y un aliento en todo momento. Nunca vas a escuchar ni un grito malintencionado, ni un insulto, ni una mala cara. Es tanto el apoyo que tenemos y el que nos damos que creo que eso nos hace dar fuerza para pelear ante todo. Es muy lindo y tenemos a un DT que es una hermosa persona, que ¿Quiénes lo nombramos? Julián Disculpa. Ferreira. Julián Ferreira. Sí, él demuestra en cada entrenamiento, en cada partido, los valores que nosotros tenemos que tener. Y vos lo vas a ver a él afuera en la cancha dando las mismas palabras de aliento, transmitiendo tanta alegría, tanta paz, que la verdad que no lo hubiésemos logrado sin él. No es solamente el equipo, es gracias a él. Meca, y dentro del campo de juego, puntualmente, ¿cuáles fueron las claves para el título? Y yo creo que es un combo, es una columna vertebral. Tenemos una arquera, dos arqueras tenemos. Tenemos una arquera que es la que está siendo titular, es una genia. Y la segunda arquera es una arquera de futsal, es chica y están dando rodaje de a poco, pero tiene mucho potencial. La defensa es un mural. Es un mural y no pasa a nadie. Trabajamos muy bien la parte defensiva y la parte ofensiva, el medio campo donde lo maneja Cele. Lo maneja Cele con las compañeras. Tratamos de siempre crear, jugar a dos toques, tres toques, de manera rápida, evitando los pelotazos, tratando que sea el último recurso y siempre afinando la puntería de nuestras delanteras. Creo que es un combo. No hay una jugadora destacada, sino que todas hacemos que este equipo tire para adelante y lo que se nos dio. Bien, Creo sí, disculpe, disculpe. que nuestro juego es tratar de jugar por el piso y tocar uno o dos toques y eso es, también es la unión, porque si no lo hago yo, bueno, hacerlo vos, Sí. toma. No somos Egoístas. egoístas en ese sentido. ¿Vos de enganche? ¿Suelta? ¿Como siempre o no? Sí, ¿O volante? interna, Interno. interna. ¿Más de juego que de Más recuperación? de juego que de recuperar. Sí, igual si tengo que volver y si tengo que pegar una patada, la pego, no tengo De problema. sacrificio, de ¿Meca? defensora central. Sí. Zaira Central. Bien. Con llegada al ataque, ¿por ahí alguna sorpresa en todo el partido o no? Tengo buen juego aéreo. Buen jugador. Sí. Así que a Perfecto. los corners y eso subo. Bien. Así Pero que. algo de sorpresa en algún transcurso del juego, Y no. puedo romper a veces líneas. Bien. Rompe líneas, anticipa y se va al ataque. Sí, suelo Sí, hacerlo. todavía me está reclamando un pase que no le di Ahí está. en la Porque última fecha. es que yo le entiendo, Fue un porque yo jugador. cuando era flaquito jugué en Atlético y yo cuando me iba al ataque y no me da la pelota, yo le entiendo. Recuperé. Recuperé. Recuperé en Se la plena. diste. No, recuperé en plena área donde nos Sí. tenían contra el arco. Sí. Recuperé. Pasé mitad de cancha. Saliste jugando. Salí jugando. Se la Tuve diste. velocidad. Pasé mitad de cancha cerca del área. Se la di. No me la devolvió. ¿Qué Bueno, pero hizo? él no me devolvió. Se la di a la Jugar fuera. delantera. Sí, no, se lo Se di la a di. la delantera. Le dije yo, Ah. en esos casos, cuando la defensa hace eso, devolvió la defensa, porque ¿cuándo me va a pasar de nuevo? Bueno, quería que Claro. Sí, hiciera el no, gol la mira, es un delantera. tema que no lo vamos a ir tocando porque Es para se lo discusión. tengo ahí, mira. Bueno, lo cambiamos mejor. ¿Y son conscientes ahora que van a jugar contra los mejores equipos de Córdoba y del país? Con un Belgrano que está rompiendo récord en diferentes ámbitos, taller, instituto, camioneros, bueno, por decir, Hemos 4-5. jugado amistosos. Desde que se armó el proyecto, hemos jugado amistosos con Belgrano, con Talleres, con Sí. Camionero en los parates, en el parque jugamos de 3 días a la semana, jugamos cinco Sí, lo contra que. ¿Bien? Camionero. Y re Bien, bien. re bien. Lo que ahora estamos haciendo es, obviamente, que vamos a jugar en la A, así que tenemos que afianzar todo lo que es entrenamiento, la técnica, el estado físico. Digamos que nos estamos preparando para jugar en la A. Bien. Saludos a esas dos cracks, les mando un abrazo grande y aplausos. Nicolás Acef. Ah, mi Ay, cuñado. Niki. Mi cuñado. Gracias, Niki. Abrazo, Niki. Ahí está. Nico es cordobés. Sí. ¿Juega? Sí, hijo de tres. ¿Juega en defensores?
No. Ay, ¿dónde en Banfield. En Banfield. Ay, no lo sé. Deportivo. Perdón, Niki. Sí. Banfield. Deportivo Banfield. El taladro. Tiene una zurda. No, el otro día nos pusimos a practicar. Va a bater un poco. ¿Y objetivos? Porque, a ver, por ahí es una cuestión difícil subir, pero también mantenerse es complicado. Es una tarea importante. Y este, creo que ahora se han puesto competitivos todos los equipos, no solamente la A, en la B también. Todos los equipos son muy competitivos, hay muchísimas jugadoras buenísimas, de buena calidad, equipos que también te sorprenden. Como el caso de San Lorenzo. Sí. San Lorenzo nos sorprendió un montón porque tienen una calidad de jugadoras muy buena. Uh-huh. Jugaban a la pelota por el piso, sí. Trataban de no tirarla para arriba y armar juego. Si bien ganamos 8-0, pero no fue fácil. O sea, y ellas siempre quisieron salir jugando. O sea, no fue que un 8-0 y sin que las otras hicieran nada, ¿no? Jugaban muy bien. O sea, muy bien, la verdad. Totalmente. Y yo creo que el objetivo en la A es mantenernos y estar en los primeros 5 puestos. Y mantenernos siempre. Y estar ahí arriba. Mm. Siempre dando pelea. Sí, hay muy buen nivel, ¿no? O sea, sí. Pasa con los varones que de la B a la A hay una diferencia. Sí. En el femenino también se nota. Sí. Sí, se nota. Se nota bastante. No solo en el juego, sino también a veces se nota en el estado físico también. Sí. ¿Y por qué creen que está tan en auge el fútbol femenino? Recién lo decías, me parece, el tema de traer equipos mixtos ya está pasando en el básquetbol. Estamos haciendo un programa de Club Sarmiento, ya se puede jugar mixto. En algunas categorías inferiores es como que AFA ya está dando lo que para que jueguen varones y mujeres a la vez. ¿Cómo lo ven a eso? Yo creo que es por el tema de las inferiores que nombré yo. Al no tener inferiores acá, lamentablemente las chicas tienen que anotarse a torneos donde jueguen con varones. Uh-huh. Ahora la Liga Cordobesa lo que está haciendo es hacer partidos amistosos con algunos clubes que tienen inferiores o que están formando. ¿Qué están haciendo de sub 12? ¿Era sub 12? Sub 15, sub 17. Y bueno, la reserva. Sí, que también. Es digamos, un proyecto que todavía no está consolidado. Porque yo creo que se debe eso a que no tienen un proyecto donde diga, bueno, vamos a hacer inferiores fútbol femenino. Entonces no habría mixto, digamos. Claro. Si tuviesen las mismas oportunidades que los chicos. ¿Y le queda cumplir algún sueño? ¿Como jugadoras de fútbol? Y campeona con Atlético. Yo, vos. No ¿Campeona tenés... con Atlético? O sea, ¿el corazón sigue siendo azul? Sí. Sí. Aunque jugás Defensor Central Córdoba, estuviste Raz en el instituto, el sí. Corazón sigue siendo azul. Azul. Por eso voy a volver. No el año que viene. No el año que viene. No el año que viene, bien. ¿Vos me dijiste ser campeona? ¿Te sorprendí? Con... Sí, la verdad que sí. Yo pensaba que iba a decir, no sé, jugar en River, jugar afuera. Ah, en Racing podría ser, en River no. En Racing. Bueno, es cierto, sos académica. En Racing de Avellaneda, bien. Ser campeona anual con Defensores. Porque ahora somos campeona de la B. Ganar el campeonato anual. De primera adicional. Sí, esa sería, eso sería un sueño. Eso sería una meta. Claro, eso es un objetivo, pero un... No, pero yo para mí es mi sueño. Está bien, ¿no? Se respeta. Es mi sueño. Sí. Se respeta. ¿Son amigas? Está bien. ¿Qué somos? Adivina. No sé. ¿Pareja? Muy bien, perfecto. Está bien, se respeta. O sea que el sueño de Meca es salir campeona con Defensor Central Córdoba. Sí. No es un objetivo, para vos es un sueño. ¿Anual? ¿Ahora? ¿En esta final? ¿En esta final? Bueno, ese es mi objetivo. ¿Y el próximo año? Ese es mi objetivo. No, es en este, no me la cambies. No, mi sueño es volver a Atlético y salir campeón. Y salir campeón. Sí. Mi objetivo ahora, a fin de año, que jugamos la final anual, es salir campeón. Bueno, uno, pero son distintas cosas. Y bueno, no? Cada uno tiene su sueño. ¿Y sí? No se peleen al aire, chicos, por favor. Asesúrame. ¿En intimidad se pelean también? No, nunca nos peleamos. Y ahora sí.
Justamente ahora sí, no estábamos peleando, estábamos diciendo. Y Celeste, yo creo, no la conozco mucho, pero tiene un carácter sí. particular, Celeste, ¿no? Sí, la sí. verdad que sí. ¿Final anual cuándo? No sabemos todavía. No se sabe. Ni rival, ni. ¿Por qué no se sabe fecha? Rival? ¿Y por qué? Si ya terminó. No terminó. El sábado que viene termina. Ah, falta una fecha. Falta una fecha. ¿No terminado? Me parece. O sea, se juegan con el primero de otra zona. Con la A. ¿Por qué con la A? Porque nosotros salimos campeones de la B. Sí. Y tenemos que jugar con el campeón de la A para ver quién es el campeón anual de la Liga Cordobesa. Ah, mira, juega la A y la B. Sí. Ah, en fútbol femenino nunca lo supe. Bueno, sí. Varones no es así. O sea, varones juegan una final la B y después se asciende. El que gana, el campeón de la Liga Cordobesa. Claro, y bueno, no está dividido. Ahora, desafío. Ahora no está dividido. Por eso no me suena. Claro, no está dividido por sí. zona. No sabía cómo era el esquema, pido disculpas, no sabía cómo era el sistema de juego. Sí. Mira vos. Claro, no está dividido por zona el femenino, ni el A ni el B. Es todo contra todos. O sea, Defensor Central Córdoba, campeón, va a jugar seguramente Belgrano. Están con la misma cantidad de puntos con Unión Florida. Sí. Así es. Por eso te decimos, no sabemos. ¿Y cancha rival. Neutral? Sí, tiene que ser cancha neutral. Sí, supongo. Cancha neutral. ¿Tiene ventaja deportiva el equipo de la A? No, o sí. O no lo sabe. Pasa que es a un partido. Por eso, un partido, pero si empatan, por ejemplo, penales. Es penal. Ah, un objetivo bastante grande. Fuerte. Yo pensé que ya había obtenido el ascenso y ya está. No, nos queda todavía para pelear. Uh-huh. Calcule que va a ser ahora, fines de noviembre, principio de diciembre. Sí, no queda nada. Estamos ahí a un par de semanas, seguro. Muy bien. ¿Fue una parte de la agrupación de Karina Calderón o no? No. Bueno, se pueden sumar. Ahí está. Saludos de la agrupación Mujeres Deportistas Villa Carlos Paz. La señora que hoy nos tenía que entregar una medalla en reconocimiento a nuestros medios. Tiene una agrupación que... apuesta, va en búsqueda de personalidad jurídica, apuesta a toda la difusión del deporte femenino en Villa Carlos Paz y en toda la provincia. Muy bueno. Así que se pueden poner en contacto. Ahora vamos a poner en contacto. Con Miriam Karina ahí. Redes sociales, Humboldt Team BSP o Karina Calderón. Perfecto. Buenísimo. Sí. Es más, va a diferentes eventos, va a las canchas. Me parece que la he visto en algunos partidos que solemos ir a alentar Sportivo Brasil. Creo que la he visto sacando fotos. Me parece que sí. La conocen seguramente. Sí. Es reconocida. Acá está Integral, bancando las cracks. ¿Quién puede ser? Martín Hermosilla, seguramente. No es Martín Hermosilla. ¿Quién es? Pero de la página. Una mujer. Ah, una de las chicas, ¿sí? Diga nombre y apellido. Sí, ahí las vi, dice Karina. Lucas de Vila. ¡Ay, Lu! ¡Genia, Lu! Una genia, un amor, Lu. Una compañera nuestra. Ahí está, perfecto. ¿Se sintieron cómodas? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Le gustó la nota? Sí. O sea, se va a compartir, capaz. Agradecemos, sí, la difusión. Ahora vamos a compartir link, todo. Bien, todo. Sí. ¿Fotos van al Instagram? A mí me sirve más compartir el link que... el link de YouTube. Me sumo a la sí, sí. Ustedes que son reconocidos en redes sociales. Sí, ahora cuando me lo pase, lo sí, pasamos va a para todos lados. 10:30 porque tengo que descargarlo. Sí, no era. Saludos, Celeste Ledesma. ¿Al conejo? ¿Cuánto se enoja el conejo? ¿Está flaco? Está re flaco. ¿En serio? Sí. No sé cómo le charlando. Queda la ropa así, toda gigante. ¿Sí? Te lo juro. Está flaquísimo. Se puso las pilas, loco. Está re flaco. Ex gordo, le digo yo. ¿Cuándo fue el cumpleaños? El domingo. Fue el cumpleaños. ¿Sí, en pareja? Sí. Sí, bien. Casado. Sí. Un grosso el tipo. Sí. Bueno, saludo a toda mi familia, a mis viejos, que siempre me apoyan, a mi mamá, que siempre difunde todo. Así que cuando me pase el link, se lo paso a ella, que se lo pasa a todo el mundo. Excelente. Te amo, mami. Y bueno, a mis abuelas, bueno, mis tíos, que seguro también están escuchando, todos mis tíos. Mis hermanos que siempre me apoyan también uh-huh. en todo, y bueno, a mis compañeras de Integral que son unas genias, las adoro y nos vemos el viernes. Perfecto, Meca, voy a abrir el próximo. Bien, yo a mi familia,
a mis abuelos, a mis compañeras, a Juli. Juli, te amo, soy el mejor DT del mundo. A mis amigas de Sportivo Brasil. Creo que no me olvidó nadie más. A mi padrino. Y bueno, a la gente que me conoce. A todos los amigos. Sí, bueno, no me quiero olvidar a nadie. Sí, no vamos a poner nombre a todos. A todos los amigos donde hemos jugado. No, no vamos a poner nombre a todos general. Porque sí, sí, a todos los amigos, amigas que nos siguen. A la María Verde, a los Azurros, a todos. A todos, a todos. Saludos, Juli también, que es un genio, un crack. Sí, el mejor de té. El mejor de té. ¿Quién? Juli. Sí, Juli. Sí, sí, es un genio. Vamos, genias, es el último comentario que entró. Anto Mori. Oh, ay, la Messi. Tenemos mellizas jugando. Gemelas, mejor dicho. ¿En defensores? Sí. De 4 y de 8. Antonella Mori. Perfecto. También de acá, de Carlos Paz. Sí. Vive acá en Carlos Paz. ¿Es de Carlos Paz? Sí. ¿Antonella? Mirá. Sí. ¿Meca? ¿De dónde sos? Estoy mitad y mitad. Mitad Córdoba, mitad Carlos Paz. Mitad y mitad. Celeste nació acá. Sí. Sí. ¿Antonella y quién más está? Anto de acá. Vive acá. Solamente Ledesma y Mori, sí, representando a Defensor Central Córdoba. Sí. No, nadie más. Después todo en Córdoba. Todo en Córdoba. Todo en bien. Córdoba, sí. Bellas. Sonia Robledo. Oh, ¡ay, Sonia! Otro amor. Arquera de las Azurras. Un beso. Una guerrera, una defensora guerrera. Mirá, inventaron muchos comentarios en el final. Se sumó la chica al último. Te amamos, Belu. Sí. Nuestra amiga Belu. ¿Tiene muchas amigas? Sí. Sí. Sí, en todos lados. Pasa que creo que de ahora del club también somos todas amigas. Oh, sí, es como una familia. Somos una familia, así, bien grande y unidas. Y sí, pasa que también al haber jugado en muchos equipos, yo también cuando era chica que no podía jugar en clubes, me invitaban a jugar de todos lados y íbamos, jugábamos relámpago, jugábamos acá, jugábamos allá. Sí. Y eso es lo que tiene lindo del fútbol, que te quedan muchas amistades. Sí, hasta los hinchas. Nosotros tenemos hinchas que van, nos salvan en la calle, en todos lados, la verdad. Muchas gracias. Sí. Celeste, Mecas, mil gracias. Y gracias a vos. Gracias a vos. Gracias por la difusión. Y viva el fútbol femenino. Vamos. Y vamos integral y defensores. Viva, sí, el fútbol femenino. Me quedó resonando ese título. Acá está, mira, Agrupación Deportista BCPA comparando el fútbol femenino para una mayor difusión. Así que se pueden conectar con redes sociales con ella. Bueno, sí. Pasaron Brondino, el mejor equipo y el más unido es Integral. Belu Brenzoni dice.